Textos. ¿Ya? Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del Diario Ultimátum para platicar con ustedes, sobre los temas más relevantes de la agenda sociopolítica nacional. Y vaya que hay temas, vaya que hay noticias, vaya que hay actores que están dando de qué hablar. Pero antes que iniciemos con estos temas, vamos a enviarle, como siempre, un abrazo solidario a todas las personas que están pasando por pues este terrible tema de la pandemia. Yo quisiera particularmente que hiciéramos conciencia y que no vayamos creando la falsa imagen que ya pasó. Estamos en medio de la pandemia, podríamos decir que en el ojo del huracán. Hay que cuidarse y pues a todas las personas que sufrieron o que han sufrido la pérdida de un ser querido o que en este momento se encuentran pasando por la etapa de la atención al COVID, pues les enviamos un abrazo solidario. Y a todos los médicos, enfermeras y el personal que está al frente de batalla, nuestro más alto reconocimiento. Un saludo muy afectuoso a todas ustedes. Muy buenas noches. Vamos a platicar hoy sobre diversos temas muy interesantes. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gusto saludarte y gusto saludar a nuestras amigas y amigos que hacen el favor de escucharnos todas las noches. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro? Pues las campañas están a 24 días del proceso electoral, bueno, más bien de la jornada electoral. El proceso electoral es completo. Estamos justamente, las campañas son parte del proceso electoral, pero a 20 y tantos días las tendencias empiezan a cambiar, los actores políticos empiezan a moverse, empiezan a ver posibles resultados adversos a Morena en algunos casos, y dicen que esa es la razón por la cual, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, se inician averiguaciones contra los dos punteros, Adrián de la Garza, que es el candidato del PRI-PRD, y contra Samuel García, que es el candidato de Movimiento Ciudadano. Se abrieron carpetas de investigación. En el primer caso, en el de Adrián de la Garza, es acusado de delitos electorales por entregar una tarjeta rosa, lo mismo que hicieron en el Estado de México los priistas y que ya fue tipificado como un delito electoral. Y en el caso de Samuel García, pues hay una averiguación de la Unidad de Inteligencia Financiera y que, bueno, pues está amenaza con, no solamente con dejarlo sin candidatura, sino incluso llevarlo ante los tribunales. Es grave, son dos casos graves. Sin embargo, la suspicacia aparece a partir de, bueno, pues son los dos candidatos punteros. Estos casos, particularmente el de Samuel García, se supone que la UIC tenía información de tiempo atrás y nunca habían digamos, hecho nada, pero ahora que van a la cabeza y que ya están en una, digamos, delantera incuestionable respecto a la candidata de Morena, es cuando aparecen estas denuncias. Esa es la suspicacia que ha soltado y que sobre todo los periodistas locales, los actores políticos involucrados y también a nivel nacional, pues lo ven como un acto, digamos, de la utilización de los aparatos coercitivos del Estado para meterse en las contiendas políticas. Quiero poner en contexto el tema. Esto está en este momento sacudiendo las elecciones en Nuevo León y dos actores importantes se han pronunciado. Por una parte, el presidente de la República diciendo que sí, efectivamente se metía él en la campaña porque estaba viendo que había delitos electorales. Cosa que, bueno, pues, por supuesto no le corresponde hacer. Aún que vea que hay un delito, lo que tiene que hacer es denunciarlo y que sean las autoridades correspondientes las que participen. Y otro actor político importante que se ha manifestado es Dante Delgado, presidente del partido Encuentro Social. Movimiento Ciudadano, que de manera muy enérgica le ha dicho al presidente de la República que saque las manos, que deje de meterse en la campaña y que deje de, pues digamos, de hostigar a su candidato que va puntero y que muy probablemente tenga las grandes oportunidades de gobernar la entidad más industriosa del país. La segunda, porque la primera es la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo ves este primer tema? Y ahorita abordamos un par de temas más que están por ahí muy interesantes, Ricardo del Muro. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues sí, yo creo que es cierto. O sea, definitivamente, bueno, por un lado hay que ver que si procede la
la investigación en torno al, al uso de recursos ilícitos, que finalmente es en lo que coinciden las acusaciones en contra de estos dos candidatos. Y por supuesto, pues están defendiendo en el sentido de que esto es una forma de Morena para tratar de frenar el hecho de que ya desbancaron a la candidata morenista al gobierno de Nuevo León. ¿Cómo están las cosas? Y yo creo que de aquí a que terminen las campañas, todo, absolutamente todo, incluso la tristemente noticia o la triste noticia del descarrilamiento del metro, desgraciadamente hasta esa tragedia se ha politizado. En lugar de mantenerse como un hecho sangriento y ante lo cual se debe hacer la investigación, no faltan los comentaristas que señalan que esto va a incidir sobre las elecciones. Entonces, pues yo creo que de aquí a lo que termina de las campañas, el clima está muy caldeado. Yo creo que como, pues no sé si como antes, como nunca antes, pero sí definitivamente el clima está muy polarizado, los actores políticos, todo lo que se haga se va a ver que hay mano negra tanto de un lado como de otro. Entonces, pues hay que ver si cómo procede en este caso el fiscal Gertz Manero, que es el que se va a encargar de investigar a estos dos candidatos. Y pues hasta ahorita lo que se señala es de que la candidata de Morena ya está en la lona y que a lo mejor con esto los pueden levantar. Yo creo que cuando ya un candidato se observa que ha sido rebasado, es difícil que con este tipo de acciones se pueda revertir la elección. Entonces, ¿tú consideras que es un acto, más que un acto estratégico, es un acto, visceral, es un acto ya de molestia? Pues es un acto estratégico, ¿no? O sea, yo creo que están actuando de alguna manera como los contrarios actuarían, o como, finalmente son instrumentos que se tienen a la mano y pues cada quien los utiliza como mejor conviene, ¿no? Por lo demás, por ejemplo, en Sonora utilizaron un esquema parecido, empezaron a amagar a Beltrones, a su hija, sabiendo, pues, por supuesto, que ellos son los que están detrás de la campaña de Ernesto Gándara Camus, candidato del PRI, y que, bueno, eso, lo utilizaron y al parecer dio resultados, porque a partir de esos amagues empezó a bajar la intensidad de la campaña y Alfonso Durazo empezó a subir. Es decir, no es una estrategia que tenga malos resultados, al final de cuentas. Es decir, también lo ocupó Peña Nieto, por ejemplo, contra Ricardo Anaya, ¿no? Diciendo que tenía a la fiscalía detrás de él y que había cometido un fraude. Y ha habido muchos casos, es decir, el Estado mexicano utiliza a la fiscalía, normalmente antes a la Procuraduría, la ocupa hoy también a la UIF, la ocupa para amagar, para amenazar, y no solo a los candidatos, sino a su familiar. En el caso de Samuel García se habla de él, de su papá, de su mujer y de su suegro, ¿no? Bueno, en el caso de él, porque precisamente la acusación va en el sentido de que su papá y el suegro y los familiares son los que están canalizando los recursos. Por eso los están involucrando, no es por el hecho de estar amenazando. Ahí más que nada. En los dos casos, en el fondo, es uno porque está manejando tarjetitas y el otro porque se le están detectando que está recibiendo más dinero del permitido. Lo que yo veo, lo que yo sí veo un poquito, que creo que el presidente se debió abstener, era de hacer el comentario y abiertamente, que ahorita es, digamos, que ese es la comidilla de los noticieros, ¿no? El hecho de que el presidente... Sí, pero parece ser que Morena, si no lo hace él, todo lo demás sale mal, digamos, ¿no? O sea, hay esa percepción. Sí, y el presidente... Tiene aparte, que entrarle él al quite, ¿no? Aparte que le gusta a López Obrador seguir en ese esquema, en su estilo, como le decía José Villegas a Echeverría, es un estilo muy personal de gobernar, que le gusta confrontar, y
y están surgiendo miles de interpretaciones, ¿no? Algunos incluso señalan que esta es una forma de desviar la atención de lo que es más importante, que es la atención a las a la investigación en torno la investigación en torno al accidente del metro en la Ciudad de México. Pues, ahorita vamos a hablar de ese tema, justamente es un tema que tenemos aquí en la agenda reservado. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, estimado Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Hola, buenas noches, Gilberto. Incorporándome tarde. ¿Cómo les fue de celebración del Día de las Madres? Pues fíjate que en casa, mayormente en casa, bien, tranquilo, sin mucho, sin mucha bulla. Bueno, justamente. Adelante. No escucha bien. Que sin mucha bulla, sin mucho bullicio, más que el calor de la mamá, de la esposa y de la familia. Pero quiero, si me lo permiten, los venía escuchando, acabo de llegar, la verdad es que a veces se dificultan muchas cosas, porque en el tema educativo mayormente ya estamos en actividades, digamos, en el esfuerzo para actividades presenciales. Entonces hay muchas cosas en términos de la parte administrativa. Yo trabajo en áreas administrativas centrales, pero los venía escuchando hace ratito sobre el tema que ustedes vienen tratando. Y fíjate que yo veo dos cosas ahí. La primera es que el árbitro, pues tiene sobre sí mismo el grito de que el INE debe morir. La acusación de que debe de desaparecer y hay que rehacer al árbitro electoral. Y por otro lado, me parece que a pesar de lo que ahora comentaba Ricardo, que tiene que ver con el estilo y la manera de ser del presidente, que si el presidente no lo dice, pues no lo dice Morena y no lo dice ninguna oposición. Y sin embargo, yo veo que la oposición, a pesar del escenario de 2 años y meses, vamos a hacer 3 años ya, la oposición no encuentra cómo capitalizar los problemas que enfrenta Morena y los problemas que enfrenta el país. Es decir, no logra homogeneizar una narrativa que atraiga, que haga clic con la ciudadanía. Y me parece que ese es el reto que sigue teniendo la oposición. Fíjate que yo no comparto esa idea, mi querido maestro. A ver, dímelo. No la comparto. Yo la he escuchado con muchos analistas a nivel nacional, la he leído en varios periódicos y dicen es que no hay una oposición articulada. Pues no, porque justamente los tiempos electorales son distintos. En este momento no estamos viviendo una elección presidencial, lo cual implicaría una estrategia articulada para enfrentar una elección presidencial. Hoy no. Hoy estamos viviendo una elección local, aunque existe, digamos, la elección para diputados federales, en realidad las elecciones son de tipo local. No solamente donde se va a elegir gobernador, sino también donde no se va a elegir gobernador, y en esos lugares, pues los gobernadores que están en este momento en el poder, pues por supuesto que intervienen. Y que la elección de los presidentes municipales es muy, muy importante. ¿Por qué digo que no es una elección nacional y que por lo tanto la oposición que tanto se dice que no está articulada, yo digo que sí está articulada? Porque en una elección local, para lo que tiene que articularse es justamente para ese fenómeno, es un proceso en el cual tiene que generarse una nueva redistribución del poder a partir no solamente de los partidos políticos, sino de los cacicazgos locales. Es decir, ve, y con esto acredito lo dicho. Fíjate, si la oposición no estuviera, digamos, articulada, Morena estaría arrasando a nivel nacional. Y lo que hemos visto es que en cuanto empezaron las campañas formales hace un mes, Morena ha perdido muchos puntos en todos los estados donde va a haber cambio de gobernador, en todas ha perdido puntos. En algunas de ellas incluso ha perdido la delantera.
pero en todas, a excepción de Querétaro, antes de iniciar la elección, tenía la mayoría. Solo Querétaro tenía la mayoría del PAN. Y a partir de que empezó el proceso, digamos, las campañas, con una oposición articulada, con cacicazgos locales, con líderes locales, con estrategias locales, Morena ha perdido en todas las entidades. No lo suficiente para perder la elección a gobernador en algunos casos, pero en la mayoría el declive sí hace que venga, que ponga en riesgo el que pueda ganar las 14 gubernaturas, como decían. Yo escribí alguna vez, hace unos días, justamente señalaba que Morena podría estar ganando entre 6 y 7 gubernaturas, que siguen siendo muchas, por supuesto, pero ya no es la planadora que podría ganar, como decían al principio. Era una mala lectura decir es que no hay oposición, el peso del presidente es suficiente para ganar. No, y tan no es así, que le ha hecho cometer muchos errores al propio Morena. Gran parte de la, digamos, del declive que ha tenido el propio Morena ha sido por los procesos desaseados que ha tenido a nivel local, en todos lados, porque no ha logrado tener mecanismos institucionalizados que le permitan dar claridad, transparencia, certidumbre a sus militantes. Y eso hace que haya una gran desilusión por parte de los militantes dentro de Morena. Y por el otro lado, la oposición, en muchos casos, empieza a canalizarlo. Esas son campañas cortas, pero yo puedo asegurar que con esa tendencia, si las campañas duraran un mes más, Morena no ganaría más de dos gubernaturas. Algunas que, por supuesto, va a ganar incluso sin candidato, como el caso de Guerrero. Pero sí, la oposición, sí hay oposición. Hay oposición local. Mira, Víctor, fíjate. Termino el comentario. Y en aquellos lugares donde no se eligen a gobernadores, la oposición se aglutina en torno a las presidencias más importantes, maestro. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, la oposición y la gran disputa que se va a dar aquí a nivel local no es en las diputaciones federales, sino la presidencia de Tuxtla, de Tapachula, de Villaflores, de San Cristóbal, de las ciudades más importantes. Ahí está la oposición, ahí está aglutinándose. Y tan es así que muchos candidatos que estaban en un partido están en otro. Y tan es así que están haciendo alianzas. Y tan es así que muchas personas están buscando la forma de obtener el triunfo en esos lugares. Y muchas ciudades a nivel nacional que no están siendo, que no van a ser, digamos, motivo de cambio de gobernador. En México se habla de 116 ciudades medias, o sea, las 116 ciudades más importantes. En esas 116 ciudades, las 32 capitales y las otras ciudades que son importantes en los estados, ahí se va a dar una gran disputa y sí va a haber una gran oposición. Sí, hay que pensarlo, no subestimarlo y creer que las cosas están dadas. En fin, es mi opinión, maestro. ¿Cómo la ves? Sí, está bien. Fíjate que, mira, el PAN, el PRD y el PRI, digamos que simbolizan la oposición. Y simbolizan la oposición porque Movimiento Ciudadano está por cuenta propia. Y los nuevos partidos que están jugando, pues son satélites del partido oficial. Pero en mi opinión, esa oposición que va en una alianza, el gran simulador es el PRI. El PRI realmente no está jugando ni con sus mejores hombres ni con sus mejores mujeres. Y no lo veo echado para adelante dispuesto a recuperar sus cotos de poder. Más bien creo que está dejando pasar la ola y no hay una narrativa en conjunto que les permita cohesionarse y que la ciudadanía los perciba como real oposición y con ganas de recuperar el poder. La narrativa, si tú quieres, yo la veo tibia, simple, diciendo lo mismo. Por ejemplo, fíjate. Bueno, ese es el discurso, pero juegan a cosas distintas. Mira, en los partidos pequeños no están jugando a obtener el poder. De acuerdo. Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Nueva Alianza, el propio PT no están jugando para obtener el poder. Juegan a cosas distintas. Los partidos pequeños juegan a mantener el registro. Sí. Morena juega a consolidar el poder. Correcto. La alianza PRI, PAN y PRD, aún siendo alianza, juegan a cosas distintas. Como alianza juegan a disminuir a Morena.
pero como partido juegan a cosas distintas. En el caso del PAN, por ejemplo, juega a mantener el poder en las entidades donde gobierna y a ganar en algunas donde no gobierna, y lo va a lograr en el caso del PAN. El caso del PRI juega a mantener el poder donde gobierna y a no perder mucho, y lo va a lograr. En el caso del PRD, a lo que juega es a minar a la izquierda de Morena para capitalizar una posibilidad de crecimiento. Y en el caso del Verde, digamos, que es un partido que no, que quizá no esté en riesgo su registro, a lo que juega es a consolidarse y tener el mayor, la mayor presencia para poder negociar adecuadamente ya en la Cámara de Diputados, es decir, una alianza legislativa, más que una alianza electoral. Por eso no hace alianza electoral, sino hará alianza legislativa. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, le juega a lo que en Europa conocen como el partido bisagra. Quiere quedar en medio de dos grandes fuerzas para ser el fiel de la balanza. Y le puede salir la jugada, porque puede gobernar Nuevo León, puede gobernar Jalisco y puede terminar gobernando Campeche. Es decir, sería algo muy bueno para ellos. O sea, en esta elección, cada partido juega cosas distintas. No juegan a lo mismo. Oye, Víctor, Ricardo. Sí. Escuchaba así como lo plantea Víctor. Se había hablado de un principio, y lo hemos abordado nosotros, que la gran disputa real del poder está en la composición de la Cámara Federal. Pero si efectivamente, al escucharte, nos quedamos en lo local, presidencias municipales y o gubernaturas, entonces me parece que el gran actor ofensivo contra el partido en el poder, perdónenme si lo planteo así, pues es el INE y no los partidos de oposición. Los partidos de oposición, escuchándote, Víctor, entonces yo los percibo como que están esperando a ver qué ganan en una disputa de un instituto, digamos, autónomo contra un ejecutivo muy echado para adelante, muy obsesivo para mantener y controlar el poder político. A lo mejor me equivoco, pero escuchándote, eso me imaginé, Víctor, Ricardo. Pues yo lo que veo es que efectivamente, o sea, en parte es correcta ambas apreciaciones. Lo que tú, Gilberto, querías señalar es de que, como hemos dicho desde un principio, no se ve una propuesta de oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que haya un planteamiento uniforme de la oposición en términos de un proyecto político divergente. No lo hay, eso es cierto. O sea, no lo tienen porque es simplemente estar en contra de, ¿no? No sabemos si ese estar en contra de es regresar al esquema del PRI, irnos al proyecto panista, a lo mejor una izquierda al estilo PRD que nadie sabe cuál es. El mismo proyecto de Movimiento Ciudadano, pues yo no sé cuál es, porque finalmente Movimiento Ciudadano es un cachabolos, o sea, pesca de todos lados, ¿no? Es algo así como un pepenador. Todos los candidatos que salen de otros partidos, él los recicla. Y en ese sentido, pues es cierto. O sea, no hay... Y eso se va a reflejar a la larga, ¿no? El mismo Morena está en una crisis ideológica porque no sabemos qué es lo que está predominando ahí, si es la izquierda tal vez representada por Roger Bartra, que está en contra de López Obrador, tal vez los planteamientos un poquito más lúcidos de Pablo Gómez, tal vez la crítica de Porfirio Muñoz Ledo, que ha sido fundamental. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí estamos ante una, valga la palabra, una crisis de ideologías, ¿no? Un poquito recordando al famoso Fukuyama, pero por lo demás, pues es cierto, o sea, ahorita todo mundo lo que quiere es acomodarse en el tablero y salvar el pellejo. O sea, no hay mayor riqueza en la... Tú ves a los candidatos y lo mismo da Escuana que Chana. O sea, sí. Ya cada quien escoge de acuerdo a su gusto,
Pero así grandes luminarias y propuestas no existen ni en Tuxtla ni a nivel nacional. Coincido que no hay una disputa ideológica marcada en el país en este momento, y que quien marca la disputa o quien marca, digamos, el planteamiento es Andrés Manuel López Obrador. O sea, él está diciendo que no quiere, ¿sí? Y en el frente no hay alguien que diga qué es lo que otro quiere. Es decir, no hay una disputa ideológica. Porque no lo tienen claro. Pues no. No. El único que lo tiene claro históricamente es el PAN. Digamos, el PAN sí tiene una posición y ha sido coherente a través del tiempo. Estemos o no de acuerdo con ellos, sí tienen posiciones. El caso del PT, el Verde, el todos los demás se van acomodando en función de la disputa política, no de la disputa ideológica. El ejemplo más acabado es el Verde. El Verde hace alianza con el PAN, con Fox, y luego hace alianza con el PRI, y luego hace alianza con Morena. Es decir, el Verde no tiene, digamos, una esencia ideológica. No tiene identidad propia, pues. No, sí tienen identidad, es distinto. Sí tienen identidad. Okay. Lo que no tienen es una definición ideológica, porque los partidos a nivel mundial ya no se definen solamente por las posiciones ideológicas. Eso hay que entender. Las disputas ideológicas son del siglo XX. Hoy las disputas son pragmáticas y son distintas. Es decir, eso habrá que entenderlo. Eso ocurre aquí y ocurre en todos lados. Quisiéramos ver disputas ideológicas, pero las disputas ideológicas que tiene, por ejemplo, Morena con el PAN, esas vienen del siglo XX por las posiciones que tienen, que sí son coherentes y distintas. Estemos o no de acuerdo con uno o con otro. No estoy tomando partido. Estoy diciendo que ahí es donde está la disputa ideológica. La disputa política sí está con todos los demás. Y ya explicaba yo que cada uno juega cosas distintas. Ahora bien, la verdadera disputa programática, es decir, la ejecución de gobierno, la disputa programática, Andrés Manuel no la tiene en los partidos de oposición. La tiene con Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo. Ahí está la disputa programática, donde le está diciendo, hey, eso es anticonstitucional, hey, esa política no es adecuada, hey, eso no es de izquierda, hey, en eso no quedamos. Y ahí es donde tiene a Porfirio Muñoz Ledo siendo crítico, tiene a Roger Batra criticándolo en un libro, tiene a Cuauhtémoc Cárdenas y Efigenia Martínez discutiendo y diciéndole que está equivocado, tiene a los intelectuales diciéndole que se está equivocando. Ahí es donde está justamente la disputa programática del gobierno de la 4T, no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino el gobierno de la 4T. Ahí sí está la disputa, ahí sí hay una disputa programática, no ideológica. Pero es una disputa, Víctor, válgase, fuera de la oposición, sino que es una disputa interna, ¿no? Es lo que estoy diciendo, es que mira, hay distintas disputas, en la política hay distintas disputas. La disputa electoral es una. Ya hablábamos que en el proceso electoral cada partido está jugando cosas distintas, ¿no? Claro. Ya decíamos, repito, los más pequeños a conservar el registro y por lo tanto conservar las prerrogativas y el dinero para subsistir. Los medianos a ubicarse y tener, diputados y poder negociar buenos recursos en la Cámara de Diputados a través de una estrategia parlamentaria. Y los más grandes, ¿no?, a conservar el poder que ya tienen y que les ha costado muchos años, tanto Morena como el PAN y el PRI, digamos, básicamente, ¿no? Uh-huh. Es decir, están jugando, esa es la disputa electoral. Aparte es la disputa ideológica, que es la que decía Ricardo del Muro. Esa disputa ideológica ha sido superada por la historia, ¿sí? No hay referentes ideológicos. Aparte de la historia, lo que estamos observando en los partidos son cascarones vacíos. Tal vez, yo creo que esta elección va a ser, digamos, definitiva para ver la fortaleza de los cacicazgos de los partidos. Porque van a ser elecciones en donde realmente el pueblo no va a participar en el sentido de estar a favor de tal o cual partido. La población va a estar votando tal vez, en el mejor de los casos, a favor o en contra del gobierno morenista. Y eso es a nivel de los diputados, si se llega a dar. Y a nivel de los municipios, pues te vas con el candidato que mejor te cae o con el que tienes más información, y a veces hasta el mejor parecido, el que dice mejores chistes, el simpático del pueblo. Pero finalmente los partidos ahí están totalmente
desdibujados. O sea, para un ciudadano ya un partido ya no representa absolutamente nada. O sea, no representa. Y uno mismo va. ¿Cuántas veces no nos ha tocado a Gilberto y a mí nos ha tocado asistir a reuniones en partidos en donde realmente uno pues no siente nada, ¿no? Vas a una reunión y ahí encuentras de tutifrute, encuentras ya aquel que fue perredista, el otro que fue panista, sí, claro, que fue claro. Priista. Porque la ausencia ideológica, porque mira, eso ocurre porque la ausencia ideológica de los partidos, la ausencia ideológica de los partidos permea hacia sus militantes y se convierten en instrumentos pragmáticos que no les interesa si tienen a uno de izquierda o uno de derecha, siempre y cuando sea alguien que le traiga votos. El ejemplo más depurado es la 4T. Ve a quién llevó de senadores, al que fue presidente del PAN, a Germán. Pero lo mismo sucede con los demás partidos, ya no representan nada. Con todos. Si el día de mañana un militante panista de la agrupación de Vamos por México, por ejemplo, que es, creo que es la alianza de los del PRI, PRD, PAN, le conviene convertirse en verde, pues se convierte en verde. Y si al rato claro. Regresa en azul, pues regresa en azul. Por eso es lo que yo decía, esa es la ausencia ideológica. Sí, pero la ausencia ideológica significa una crisis. O sea, no es tanto de justificarla con que va de acuerdo a los tiempos. O sea, es gente, o sea, cuando pierdes tus objetivos ideológicos, tus puntos de vista, tus planteamientos, es una crisis. O sea, falta, es una crisis de identidad. Entonces, ¿qué representas? No representas nada. Eres un convenciero. El ciudadano no tiene por qué tener un posicionamiento ideológico. No, me refiero a los partidos. El que debe tener un posicionamiento ideológico es el partido y los dirigentes del partido. Por eso, Esa es una ausencia. Y esa ausencia... es una crisis y yo diría que más aún. Yo creo que me parece que una inutilidad de los partidos políticos para la democracia. Claro. Para la democracia. ¿No? No para, por supuesto, para la clase política. Para eso tiene un... Para la clase política sí son útiles los partidos, no para el ciudadano. ¿Sí? Por eso yo sí creo que la reforma electoral que se anuncia no debe ser para beneficiar a un partido político o a una clase política en el poder. Debe ser orientada a abrirle a los ciudadanos la posibilidad de participar y de decidir en política. Y claro. La obligación de, digamos, hacer decente la política. Hay tantos abusos al interior de los partidos que bárbaro, de veras. Bueno, y aparte otra cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aparte que los partidos recuperen esa correa de transmisión entre el poder y el ciudadano que ya se perdió. Y en este sentido yo me atrevería a ir más allá. Yo creo que así como la reforma política de Reyes Heroles abrió el abanico a la oposición para sobrevivencia del PRI, así de aunque suene, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Se necesitaban nuevos partidos para evitar que el PRI se quedara haciendo rounds de sombra, como le pasó a López Portillo. Así de la misma manera, tiene que haber una reforma política o una reforma electoral precisamente para que los partidos tengan que abrir sus puertas. Ya se cortó. ¿Ya se cortó? Sí. Sí. Y síguele. Para que los partidos abran sus puertas a la ciudadanía. Y esto va a poner en jaque a los cacicazgos partidistas. Ojalá eso se logre, estoy totalmente de acuerdo, porque de otra manera... Oye, pero no solo que los partidos abran sus puertas a la ciudadanía. Yo diría más, Ricardo del Mundo, yo creo que la obligación y la posibilidad, unas grandes posibilidades para que los candidatos puedan participar sin partido. O sea, y que lo puedan hacer en las mismas condiciones que tiene alguien que es adoptado por un partido, o sea, con dinero, con recursos, con etcétera, etcétera, y por supuesto fiscalización, pero
hoy, si no entras a un partido político y te sumas a las mafias de los partidos políticos, difícilmente puedes avanzar. Claro. No lo puedes hacer, ¿no? Aparte, los requisitos son inmensos. Esta es una cosa. Aparte de los formales, los requisitos políticos informales, que en donde son un costal de mañas, en realidad. Pues sí, así los partidos políticos, de verdad, yo sí creo que han llegado a un tope, por lo menos como están ahora, a un tope para, digamos, aportar a la democracia. Necesitamos seguir construyendo la democracia, y eso no significa solo defender un partido o un posicionamiento, y tampoco posicionamientos ideológicos. Se requiere construir las estructuras ideológicas, democráticas, pragmáticas, políticas, legislativas, etcétera, todo un andamiaje político para posibilitar la democracia en el país. Cambiemos, vamos a ir a otro tema, si les parece, si no están ustedes, si les parece. Bueno. Ese es un tema muy interesante, por supuesto que es interesante, pero también vamos a platicar ahora de lo que pasó en el metro de la Ciudad de México y que inicia el proceso de... pues de investigación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar en el caso del metro, Gilberto Zavala? ¿Cómo ves? Hay muchos involucrados, el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el ex jefe de gobierno Mancera, varios que estaban en ese momento en el gobierno, como el secretario de Comunicaciones y Transportes actual, varias personas, y los ciudadanos dicen... Como el caso, es muy parecido al caso de los partidos políticos, donde dicen, oye, están haciendo malas cosas, y las siguen haciendo. Los ciudadanos de Tláhuac y los ciudadanos que viven cerca del metro, no solamente de esta estación, sino de muchos lugares por donde pasa el metro, han dicho, no hay condiciones adecuadas para que siga funcionando. Y los ciudadanos se quejan tanto del metro en la Ciudad de México como de muchas obras. Hoy, por ejemplo, estuve viendo aquí en el caso de Tuxtla Gutiérrez, de algunos puentes que tienen fisuras, y los ciudadanos están quejando, y hay que denunciarlo, pues, porque puede provocar accidentes. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? ¿Qué opinión te merece? Mira, primero, es lamentable, toda muerte es lamentable. Creo que hay más de 23, 25 personas fallecidas, más de 70 personas heridas. Y el asunto es que estamos en un año electoral, por un lado, que se politiza el asunto. Hay muchos actores, tú ya lo has mencionado, a los que habría que fincarle responsabilidad. Creo que Marcelo Ebrard se puso a la orden para lo que sea requerido conforme a la responsabilidad que tuvo. Pero por otro lado, dices algo muy importante, Víctor. Mira, la ciudadanía podrá quejarse. Lo cierto es que hoy por hoy no existe un canal que articule la denuncia, la demanda, ni siquiera los partidos políticos, porque menos ahora que están en la disputa y que tampoco quieren lastimar a quien está en el centro del poder. Muy cierto. Entonces, nadie expone, nadie dice, nadie plantea, nadie acoge para que la ciudadanía efectivamente tenga confianza y esté con la certeza de que lo que denuncia, alguien lo va a decir, alguien lo va a poner al centro. Y lo va a atender, claro. Es cierto, eso debe de quedarnos como experiencia, lo que pasó en el metro, para que los ciudadanos también denuncien lo que está ocurriendo. Un comentario rápido de este tema, Ricardo de Muro, para pasar al último tema sobre las campañas locales. Bueno, yo creo que lo del metro va a tener que tener repercusiones en términos legales. O sea, definitivamente se está poniendo a prueba el hecho de que el primer responsable del accidente definitivamente pues es el gobierno. Y hoy en la mañana lo expresaba muy bien, ahorita no me acuerdo del abogado, pero un abogado que sale con Carmen Aristegui, en el sentido de que es como si vas caminando y te caes en un hoyo. Entonces, lo primero, y te causa eso, lesiones. O sea, el primer responsable de que caíste en un hoyo es el gobierno de la Ciudad de México. Y después ya el gobierno se encargará de investigar por qué fue, si fue una falla ahí de los empleados, si fue una falla del que hizo las banquetas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este punto se debe de reforzar. Y es algo que no tenemos en México. Así es. En México el gobierno es muy bueno. Si tú chocas con un poste, te van a cobrar el poste a precio de oro.
pero a nosotros nos pasó aquí en Tuxtla Gutiérrez cuando Sabines lo dejó destrozado. Si en un momento determinado alguien se caía en un hoyo que estaba ahí en la banqueta, pues no daba nada, ¿no? Y si trataba de que el ayuntamiento le pagara por lo menos los vendajes de la pierna, pues iba a perder el tiempo. Entonces yo creo que ahí es una materia que la ciudadanía debe de presionar para que esta defensa del ciudadano ante las fallas estructurales en su ciudad tenga una respuesta inmediata. Por supuesto, pues ya está. Eso es claro, eso es fundamental. Y por otro lado, por la parte política, pues yo creo que más allá de Mancera está bien claro, o sea, esa línea se hizo durante el gobierno de Ebrard y los principales afectados es la gente que está en torno a Ebrard. Incluso creo yo, ya para cerrar mi comentario, que viéndolo, que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está jugando muy bien sus cartas, Y posiblemente esto descarrile a Ebrard de si tiene aspiraciones para el 2024. O sea, creo que eso va a ser definitivo. Claro. Y al menos yo así lo estoy viendo que lo está manejando Claudia Sheinbaum. Bueno, Ricardo del Moro, mencionaste un tema importantísimo en el mundo del derecho, que es lo que se refiere a la responsabilidad objetiva del Estado. Esto que mencionaste respecto a si te pasa un accidente en una vialidad, hay una responsabilidad del Estado que debe de indemnizarte si ese accidente es ocasionado por un bache, por una coladera abierta, por un puente que se cae, por cosas, digamos, relacionadas con el mobiliario y con el equipamiento urbano. Eso se llama responsabilidad objetiva del Estado, que en México no existe de manera integral. Existe a través de algunos recursos que están, por ejemplo, plasmados en la ley. En la ley ambiental hay un pequeño temita por ahí, a nivel administrativo hay un pequeño temita por ahí, y ahora algo que se abre muy le da una gran apertura y que vale la pena, algún día lo vamos a platicar con más calma, es verlo desde la perspectiva de los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es decir, si estás dispuesto a llevarlo al campo de la disputa de los derechos humanos, sí tenemos argumentos, porque no está reglamentado, pero por supuesto que existen derechos que hay que tutelar. Y eso sería muy interesante, porque yo creo que es importante que, por ejemplo, empecemos a crear la Defensoría del Pueblo, que eso es muy importante, muy, muy importante. Hay que no quitarle el dedo del renglón y hay que seguir viendo eso. Ese es un tema interesantísimo. Finalmente, para que cerremos el programa de hoy, un comentario sobre las campañas locales. ¿Cómo ven las campañas locales? ¿Cómo ven los, digamos, sus estrategias? ¿Cómo ven sus sketches que están promocionando? Algunos, digo, particularmente carentes de imaginación, otros verdaderamente para causar la risa. ¿Qué opinan? Gilberto Zavala, dime, por favor, ¿has visto alguno para candidatos a presidentes municipales? Estamos hablando de la capital, de Tuxtla Gutiérrez. ¿Has visto alguno? ¿Quieres comentar alguno? Gilberto, no te escuchas. Tu micrófono, por favor. Fíjate que a lo mejor por la responsabilidad del programa yo debería estar atento a las plataformas electorales de los que aspiran. Y sin embargo, honestamente, ni me llaman la atención. Pero seguramente hay que involucrarse, ¿no? O sea, digo, no les encuentro el atractivo, el qué o el por qué darles el seguimiento, salvo por la responsabilidad de hacer un comentario. Bueno, aquí con Ricardo, no te escuchas, Gilberto Zavala. Ricardo del Muro, ¿has visto alguna? Pues aquí llama, te voy a decir una cosa, yo creo que en Tuxtla está bastante claro en que, sobre todo porque es una ciudad mediana, o sea, no tenemos, afortunadamente todavía no tenemos, esperemos que no lleguemos a tener características de megalópolis en mucho tiempo. Entonces, creo yo que los ciudadanos estamos bastante definidos sobre por quién votar el próximo 6 de junio y ya están claras nuestras preferencias, cada quien con sus candidatos. Me ha llamado la atención por simpático, realmente, o sea, no quise que vaya a votar, pero se nota que se están tratando de llamar la atención a como de lugar, pues
la propaganda, el promocional de Willy Ochoa, que no puede repetir la frase que le están diciendo, y entonces ya agarra y dice, bueno, pues lo que estoy diciendo es de que se necesitan empleos yo prometo empleos en Tuxtla. Está simpática por la forma en que está hecha, y bueno, y eso llama la atención. Y por lo demás, claro, el mensaje es totalmente ingenuo, porque pues salvo que le ofrezca a la gente empleos ahí en el ayuntamiento, pues yo no sé cómo va a ser para que, no sé cómo presidente municipal puede estar ofreciendo empleos a la ciudadanía, ¿no? Oye, pero es ingenuo, yo también lo vi, pero ¿te parece ingenuo o te parece que cree que el ciudadano es ingenuo? Porque además se pone a hablar con perros, ¿te das cuenta ese simbolismo que le está hablando a perros? A mí me parece... Yo no sé quién le diseñó su campaña, a mí eso no me parece. Yo creo que es la característica de muchos políticos actuales, ¿no? O sea, mañana sería bueno que habláramos ya a nivel de los municipios donde las cosas están cambiando, pero ahorita pues hay muchos candidatos que están acostumbrados, finalmente pertenecen a familias que han estado incrustadas en el poder y han estado ocupando puestos públicos como si fueran chambas, ¿no? Entonces pues piensan que es un mero trámite la cuestión de... Ya saben perfectamente que si pierden, pues a lo mejor van a incrustarse como síndicos. Entonces, pues realmente es cierto, o sea, no le ve uno mayor impulso, ¿no? Yo, además de que yo creo que está claro que aquí la elección se va a estar entre Paco Rojas y Carlos Morales. Porque la verdad yo no le veo mayores perspectivas al Willy, ¿eh? Y bueno, a los demás menos. Bueno, a los demás, es más, si ahorita me dices cuáles son los demás candidatos, no los tengo en la mente. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? Pues hay... Triste el panorama. Es cierto que son muy conocidos ya los candidatos, son los mismos candidatos desde hace muchos años. Las disputas siguen siendo, lo único, se cambian de partido, pero siguen siendo los mismos candidatos. Digo, Carlos Morales participó por PRI, por PRD, hoy Morena, Paco Rojas por PAN. PAN. ¿Y por qué más? Ahora Movimiento Ciudadano. Willy Ochoa hoy con el PRI, PAN, PRD, en fin. Pero siguen siendo, digamos, los mismos actores políticos. Y si vamos a diputados locales y diputados federales, siguen siendo los mismos. A mí particularmente las campañas, yo no opino igual que Ricardo de Muro. Yo creo que no está definido. Yo creo que sí hay una disputa y yo creo que sí va a ser muy competido. Y yo creo que sí es cierto que mucha gente ya conoce a los actores y ya sabe por quién va a votar. Pero también es cierto que hay muchos que todavía no saben por quién van a votar. Porque, por ejemplo, hay muchos jóvenes que se han incorporado recientemente al proceso, pues porque cumplieron los 18 años, y esos jóvenes, digamos, necesitan ser atraídos para que puedan votar y van a ser muy importantes. Sin embargo, no creo que las campañas estén teniendo, digamos, el entusiasmo que se requeriría en una campaña. El caso de Carlos me parece demasiado seria, austera, alejada, ¿no? Muy dirigida a su propia base. En el caso de Willy me parece verdaderamente de una campaña pues más bien como un carnaval, un festival, no diseñada para ganar, ¿no? Sino diseñada para hacer ruido nada más, para tener presencia política, así la veo. Y en el caso de Paco Rojas, bueno, pues es una aventura, o sea, a ver si es cierto que su base social puede seguirlo independientemente del partido en el que milite, en el que se encuentre. Eso hay que verlo. Pues vamos a estar al pendiente, faltan 26 días para que sean las elecciones y seguiremos viendo casos como los que están ocurriendo a nivel nacional y a nivel local. Hay que estar al pendiente. Lo importante es ir, digamos, trabajando en la construcción de la democracia. Muy buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches, estimado Víctor. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Y muy buenas noches a todos ustedes que estuvieron con nosotros, que nos comentaron y que siguen este programa, que tiene la misión de poner en contexto la agenda sociopolítica nacional
los temas locales, para que lo sigamos discutiendo, para que platiquemos con ustedes. Muy buenas noches a todos. Esto fue En Contextos del diario Ultimátum. Contextos.